que nos dé un panorama de cómo ha sido esta semana de la virtualidad. Quiroga, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto hablar con usted. Bueno, igualmente, Quiroga. Bueno, a ver, como primera medida, mañana se espera una reunión interesante porque van a analizar con las autoridades educativas y de educación cómo es el tema de la virtualidad y seguramente van a analizar también el tema de contagios, ¿no? Sí, por supuesto. Mañana a las 10 horas nos reunimos en el Ministerio de Educación. Va a estar presente la Ministra de Salud o alguna autoridad en la cual nos va a contar cómo está la situación de pandemia en la provincia. Un poco lo sabemos con los datos que nos envían o que estamos viendo, ya sea por los medios periodísticos o por ustedes mismos que nos están contando. A partir de ahí, vamos a analizar con el Ministro de Educación cómo va a seguir esto, si va a ser una, va a ser en virtualidad o va a ser una presencialidad acompañada. Debemos analizar muy bien esta situación de acuerdo a los datos que nos den las autoridades del Ministerio de Salud. Bien, ya vamos a hablar de todo lo que se ha dado esta semana, pero digo, hasta la semana pasada la reunión con Salud teníamos que había una gran cantidad de contagios, pero que en el ámbito educativo no se había dado esa gran cantidad, ¿no? Que en definitiva los chicos y los docentes no se contagiaban en la escuela, ¿es así? Y puede ser así, o sea, acordemos que hay mucha gente que está asintomática y que no sabemos si está contagiada. El docente va de una escuela a otro, a otra escuela, y va circulando lo mismo que circulan los alumnos. Y pensamos, o yo pienso que ahí es donde está el contacto. Seguramente ya hemos tenido la desgracia de perder. Todos aquellos que han perdido algún ser querido está bastante asustado y bastante mal esas personas, entonces sí. No queremos que ocurra eso. Yo pienso que de la misma manera lo está analizando el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud con respecto a estos dos meses que son complicados. Junio y julio son complicados por el frío y por las enfermedades respiratorias que se generan y porque está circulando el alumno, el docente, el colectivo, de alguna manera puede llegar a ver. A circular. Así que tenemos que analizar los datos que nos den y a partir de ahí los tres gremios vamos a darle nuestra respuesta tanto al Ministerio de Educación como al Ministerio de Salud. Bueno, el Ministerio de Educación habla de un 4% de contagios en los docentes y 2% más o menos de los alumnos en el ámbito educativo. ¿Ustedes coinciden con esta cifra? Bueno, acuérdense que estos datos se van actualizando día a día y esto es un pedido que le hacemos a los directivos y al personal responsable de enviar los datos de posibles contagios, ¿no es cierto?, de los chicos cuando entran a las escuelas que tienen temperatura, que no se lo deja entrar, que puede ser un contagio o no, y lo mismo los docentes. Claro. Se están realizando muchos hisopados y bueno, los datos van a ir apareciendo. Hoy día tenemos el dato del país que han habido más de 41.000 contagiados y bastantes muertos. Y eso es muy triste para el país y para cada muerto que hay en la provincia es una desgracia. ¿Ustedes específicamente en la educación técnica llevan algún tipo de datos o estadísticas sobre este tema? A ver. ¿Me escucha Quiroga? Se tildó. Bueno, ya vamos a seguir hablando con el señor Daniel Quiroga, secretario general de AMET, de la Asociación Maestro de la Educación Técnica, porque es importante saber de qué manera se ha dado la virtualidad en la educación técnica, en la educación en general, cuáles van a ser los temas que van a tratar mañana en la reunión con el Ministerio de Educación. Ustedes saben que mañana sobre las 11 de la mañana, más o menos,
las autoridades educativas se van a reunir con los sindicatos de educación. Le preguntaba, Daniel, si ustedes llevan específicamente en el ámbito de la educación técnica algunos datos sobre contagios o estadísticas, específicamente en la educación técnica, digo. Bueno, han habido varias escuelas que han cerrado por tener contagio directo. Han hecho la desinfección, han estado 3 días cerradas esas escuelas y a partir de ahí estamos tomando los datos. Uh-huh. Lo más grave de esto es que sufre mucho la educación técnica por la falta de presenciabilidad, claro, ya que realizan las prácticas tanto las escuelas de formación profesional, capacitación laboral y las escuelas técnicas secundarias y las escuelas técnicas de nivel superior. Claro. Entonces, nos afecta mucho la falta de presenciabilidad, pero claro, también nos afecta mucho, como yo recién decía, perder un ser humano en las clases. No, sin duda, sin duda. O sea, evidentemente, perder una persona, un ser querido, un docente, es realmente grave. Como perder en general a una persona. Un muerto es una vida menos, lamentablemente. ¿Qué esperan de la reunión de mañana, Quiroga, usted particularmente? Siempre las reuniones son constructivas, se dan soluciones, cada uno de los miembros paritarios lleva una propuesta para mejorar la educación, mejorar la virtualidad, la presenciabilidad. Pero bueno, estamos bastante complicados y esperamos los datos mañana, esperamos esa reunión con mucha expectativa. Y de ahí saldrán las resoluciones. Uh-huh. Pensemos que tenemos 2 meses complicados de mucho frío. Uh-huh. Y como recién le decía, ahí está la complejidad de la presenciabilidad en las diferentes escuelas, ¿no? ¿Usted cree que va a continuar esto de la virtualidad o se puede dar eso que las autoridades educativas hablan de presencialidad administrada? Se puede dar las dos cosas, siempre y cuando tengamos la seguridad de que la cantidad de contagios van a ser los menos posibles. Uh-huh. Se pueden dar las dos posibilidades. Uh-huh. Lo tenemos que analizar con las autoridades, como bien decía recién. Bien. ¿Cómo anduvo esto de la virtualidad en esta semana educativa, en esta corta semana, se puede decir? Bueno, estos tres días... la virtualidad, por lo que yo he visto en el caso de mis nietos, recordemos que en las escuelas secundarias está el PNT, o sea, están aprobando materias que no la han llegado a terminar en el primer trimestre. Y en las escuelas primarias y en las escuelas de capacitación laboral se está dando la virtualidad, se está dando contenidos, o sea, y es lo que he visto yo, por lo menos con mi nieto, que va a nivel inicial. Uh-huh. Muy bien, bastante bien, pero bueno, en el caso nuestro es complejo. Sí, evidentemente en la educación secundaria. ¿Y esto del PRT cómo se está dando? Porque sé que los alumnos tienen que rendir los contenidos que adeudan, ¿no? ¿Algo así es? Exacto, acuérdense que tienen, primero tienen el acompañamiento del profesor, sí, las diferentes materias que adeudan y después las rinde. En sí, este momento están con el acompañamiento y dándole temas o contenidos para que ellos estudien y terminen de rendir o rindan los contenidos no alcanzados durante el trimestre. Claro. Y bueno, claro, eso es lo que se está haciendo ahora. Claro, claro, claro. Bueno, muy bien, Quiroga. Uno dice que a partir de esta experiencia de la virtualidad puede llegar a continuar, evidentemente, a partir de la semana que viene, o se puede dar esto de la presencialidad administrada, como dice el Ministro de Educación, para los primeros y últimos años, tanto del nivel primario y secundario, ¿no? Hay que ver qué es lo que se resuelve mañana, digo, en la reunión de ustedes. Por supuesto. Es fundamental esa reunión mañana. Uh-huh. Bueno, muy bien. Daniel, ha sido realmente un gusto y será hasta los próximos días porque esto seguramente nos va a demandar el estar en contacto permanente, ¿no? Muchas gracias por todos los datos que nos ha tirado. No, gracias a ustedes por entrevistarme y que pasen una buena noche. Muchas gracias, Daniel Quiroga, el secretario general de la Asociación de Maestros de la Educación Técnica en la provincia de San Juan, dando
todos los datos que se refieren al sistema educativo, cómo se ha llevado a cabo durante esta semana. Tengan en cuenta que esta semana fue exclusivamente de virtualidad.